ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡María Cristo! En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, el Señor nos ordena en su palabra: animaos los unos a los otros, así como lo hacéis, dando por sentado que nosotros debemos animarnos recíprocamente. Por donde quiera encuentras aguas fiestas que tratan de frenarte, de desanimarte, de desilusionarte, tápate los oídos, no le hagas caso al diablo. Adelante en la misión que el Señor te ha encomendado. Yo te animo, el Señor está contigo, Él es nuestro ayudador. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.